si pensabas acostarte, que sea con mascarilla, que ya es obligatoria. Si pensabas acostarte, te puedes echar el último mentolado, si es que todavía te quedan, porque ya están prohibidos desde hace tres cuartos de hora. La venta. La venta. Si has hecho acopio, pues enhorabuena, hasta que te duren. Pero en todo caso, hoy no te acostarás sin saber algo más de matemáticas, que es la sección donde Santi García Cremades trae fracciones de esta ciencia exacta. Hola, Cremades, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Cremadín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Sí. Me gustaría hacer la sección así, entera de matemáticas, sería muy, muy chula. Será como recuperar los buenos tiempos, ¿eh? De las matemáticas apasionadas que os gustaban tanto del instituto. Sí, oye, el Conde Draco, las Conde matemáticas Draco, y el Conde Draco, me encantaba contar. Gran maestro, totalmente, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir ahí, que estamos todavía, ya queda menos. Yo voy a lanzar mensajes positivos. ¿Para qué queda menos? Queda menos o más por menos o queda menos por más, yo no sé ya, pero yo sé que los días pasan y también pesan, que yo últimamente no he pesado por tener esperanza matemática. ¿Te da miedo la báscula? Me da miedo la báscula y la gravedad, yo creo que es la gravedad el problema aquí. Pues nada, sí. Pésate al revés. ¿Estáis bien vosotros? Muy bien. Estupendamente. Muy bien, sí. Bien, al recibo de la tengo hasta ganas de darte un abrazo, Cremades. No te bueno, digamos. Lo que ha dicho. Ostras, eso madre mía, que tiene corazoncito el Sierra. Para que veas. Bueno, pues hoy vamos a jugar a multiplicar, en lugar de panes y peces, ¿eh? Aquí vamos a multiplicar cubos. Cubos de Rubik o cubos de lo que queráis, de grande, lo que sea de grande, que imaginéis un cubo. Sí. Es un problema clásico de la antigua Grecia, ya digo, son antiguas como las pesetas, la antigua Grecia se dice, la Grecia actual no piensa en estas cosas, y tiene que ver con una pandemia también, con gente muy curiosa y con un joven matemático del siglo XIX. ¿Has visto todo ahí, todo el clickbait que he metido ya para empezar la sección? Bien. Bueno, pues antes, ahora vamos a hablar de que hoy es un día, ya sabéis. Ah, claro, especial. Buenas noches. Soy el doctor Emmett Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines, 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada, y este es el experimento de tiempo número 1. Este es un día especial. ¿Y por qué es especial, Cremades? Bueno, porque todos son especiales. Hoy es 21 de mayo de 2020. Es el día después, a partir de ahora será recordado como el día después de la retirada de Ariz Aduri, que yo soy un super fan de Aduri. ¿Ah, sí? Y se ha retirado hoy. Mis respetos a esa carrera que ha tenido. Si sabía que se había retirado, lo que no sabías es que le ibas a dedicar este espacio. Sí, bien, mi sección entera matemática. Sí. ¿Has visto el vídeo, Cremades, que habla con un chico con síndrome de Down? Que es una gozada de vídeo. Aduriz para mí ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido últimamente este país. Pero el vídeo ese me ha ganado ya para la causa directamente para toda la vida. Bravo, Aduriz, un gesto. Aduriz, haces secciones para radio, vente para acá. Le hacemos una sección. Pues está fichado, di que sí, Menéndez. Buen fichaje. Dejo 5 minutos, Aduriz. No te pares. Bueno, hoy es día 142 del año, de este año 2020, tan se ha recordado como el año maravilloso de 2020, por supuesto. Es el 142º día del año, que en francés es algo que iría después del café. ¿Sabéis cómo se dice en francés? No. Son 42, que eso me gustaba mucho. 142, sí, el humor francés que a mí me gusta mucho. Bueno, 142 son los posibles gráficos planos con 6 vértices. Es decir, si tenemos 6 puntitos, empezamos a hacer ahí planos. 142 solamente se pueden hacer, diferentes. Eso como curiosidad. Pero voy a ir a una efeméride y después vamos a ir a hablar de esta historia de la Grecia clásica con otra efeméride. Hoy hace 228 años que nacía Gaspar Gustav de Coriolis. ¿Coriolis? Este es el del agua que gira para un lado. Y este, ¿no? Ahí está. Sí. Físico, matemático, ingeniero francés. Y publicó lo que se conoce como el efecto Coriolis. Qué casualidad que se llame así, ¿no? Si quieres le llama efecto Cremades, no te fastidia, pues ya que lo descubres. Pues ya que lo descubres, pues le pones el nombre de tu primo o algo, no en ti mismo, hombre. No, la gente de la ciencia, la verdad que en ese sentido es muy humilde, y ahí la gente de la comunidad científica dice, no, Coriolis, señor. Y es un efecto que producen los movimientos de rotación como en la Tierra. En la Tierra hay muchísimos efectos Coriolis. Por ejemplo, un avión, cuando va volando, el piloto no va en línea recta hacia su destino, porque por esa rotación, por ese efecto Coriolis, se movería un poquito, se curvaría hacia un lado. Por ejemplo, si quieres ir de Madrid a Murcia, como vayas directamente a Murcia, acabas en Alicante. Eso pasó con el AVE, por ejemplo. Para ir a Murcia tienes que ir a Palmería. Apunta a Palmería, porque el efecto Coriolis te va a dirigir al final a Murcia. Así que eso, por eso a lo mejor no llegan aviones a Murcia, he pensado. Igual, era por eso. Sí. Bueno, y también por eso es por lo que los anticiclones rotan en el hemisferio norte de una manera, que es en la dirección de las agujas del reloj, y en el hemisferio sur, esto aparece en los Simpsons, ¿no? Sí, ahí lo ponen un poco exagerado. Sí, sí. Pues en el hemisferio sur
los anticiclones son en otra rotación, al revés que las agujas del reloj. Eso es muy curioso. Y esto es porque el ecuador, sería el efecto Coriolis, lo que provoca es que el ecuador va rotando y cada dirección de viento, digamos que se tiene que girar hacia una dirección diferente, porque el ecuador es que marca el efecto Coriolis, es que marca la diferencia. Y esto, pues mira, es muy, muy bonito para pensar en los anticiclones cuando lo veamos. Lo del lavabo es mentira, ¿no? Lo de que el agua gira para un lado para otro en el norte y sur es mentira, ¿no? Eso es un bulo, pero es un ejemplo bonito, de que... Sí, es muy bonito creérselo, pero es mentira. Sí. Claro, porque ahí la rotación no tiene un efecto, pero en los vientos sí, en la atmósfera sí. Y por eso los anticiclones sí que es verdad. Eso no es bulo, eso sí que es verdad. Y bueno, ahora sí, me gustaría irme con otra efeméride. Nos vamos a la antigua Grecia. Sí. Vamos a poner música en Es Grecia moderna, pero es Grecia. Sí. Años 40. Kremadokis. Eres Kremadokis. Cuéntanos. Superior. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de los griegos, que les daba por pensar en cosas muy curiosas. Y hay cosas que se han quedado, ¿eh? Ahora, por ejemplo, cuando tú dices que algo es imposible, que algo no se puede hacer, tú a una persona le dices, anda, anda, y no hagas la cuadratura del círculo. Esto mis padres me lo decían mucho. No sé si vosotros lo habéis usado alguna vez, esto de la cuadratura del círculo. Pero eso a Tezanos no se lo puedes decir, porque dice, ¿cómo que no? ¡Sujétame el cubata! Y te saca un barómetro. Corto por aquí y recorto por acá y te sale también la cuadratura del círculo. No. Pues bueno, es uno de los problemas clásicos, y cuando digo uno, es que había tres problemas clásicos. Hoy no vamos a hablar de la cuadratura del círculo, que ya dijimos una vez hace ya, que no es posible con regla y compás, no es posible con regla y compás, pero sin regla y compás sí que es posible. ¿Vale? Entonces, el problema clásico era hacer la cuadratura del círculo, que quiere decir hacer un cuadrado con el mismo área que un círculo, con regla y compás. Y eso no había manera, porque al final se demostró que era imposible. Pero eso costó mucho, mucho siglo. Vamos a hablar de los otros problemas, concretamente de uno de ellos, que es lo que digo, que es multiplicar cubos. Se llama la duplicación del cubo. Y es una historia que ha pasado por todos los siglos y hemos llegado hasta el siglo XIX sin saber si era verdad o era mentira. A ver, existe una leyenda que vincula el problema de la duplicación del cubo con los mismísimos dioses del Olimpo. Vamos al año 430 a.C., siglo V a.C. Y había una terrible peste, fíjate, otra pandemia, como ahora, y castigó a Atenas. Una de sus víctimas incluso fue Pericles, uno de los grandes griegos de la antigua Grecia, nunca mejor dicho. Y bueno, los atenienses... Más antiguo, incluso. ¿Sí? Más antiguo, hombre. Ese ya era del siglo V, pues imagínate. Los atenienses van y consultan al oráculo. Eso le gustaba mucho, ir al oráculo de Delos y preguntarle cosas. Entonces, la respuesta del oráculo fue justamente un problema matemático. Ya los dioses ya sabían lo que hacían con lo suyo, de matemáticas. Sí. Les dijo, el problema matemático era el siguiente. Señores humanos, construir en el templo de Apolo un altar semejante al existente, pero el doble grande. Un altar el doble grande del que hay ahí, en el templo de Apolo. Entonces dijeron los griegos, bueno, pues el doble grande, fácil. Pero resulta que el altar tenía forma de cubo. Pues lo primero que hicieron los atenienses es construir un cubo con el lado el doble. Bueno, pues si mide uno, el lado lo pongo de dos. Ya, pero entonces, y el cubo lo que salga. Dos por dos por dos. Pero entonces mucho más del doble. Ahí está. Entonces los griegos al tiempo dijeron, anda, esto no es el doble. Esto es el lado que sí que es el doble, pero el doble de volumen no es. Es ocho veces el volumen. Que eso es la fórmula que usamos siempre para hacer el lado por el lado por el lado. 2 por 2 por 2 es 8, no es 4, ¿vale? Entonces, resulta que Menemo, un discípulo de Platón y uno de los padres de las cónicas, de los conos, esto que nos gustaba mucho, a Arbeloa le gustaba también mucho esto de los conos. Pues, los truncados, sobre sí. todo. Sí, los truncados, ahí salen figuras preciosas. Menemo, con sus extrañas curvas, con parábolas, nos dará una de las más elegantes soluciones al problema de la duplicación del cubo. Encontró una solución, ya digo, en los siglos antes de Cristo, concretamente, ya digo, en el V antes de Cristo. Y esto ya lo resolvió, pero se quedó ahí como un run-run porque Menemo no usó regla y compás, usó parábolas, y las parábolas no se pueden construir con regla y compás. Entonces dijeron, vaya, pues se ha quedado un problema abierto porque no sabemos si se puede hacer con regla y compás, que eran los problemas clásicos de la geometría. Regla y compás básicamente es porque así se pueden hacer rectas paralelas, triángulos, círculos, y con esto querían resolver todos los problemas los griegos. Pensaban que todo se podía hacer con reglas, es decir, con rectas, con círculos y con triángulos. Le gustaba mucho esto. Por resulta que con parábolas, que es lo que nos llevaron a Gasol, le llevó a la NBA, a Michael Jordan a ganar 6 anillos, y nos llevaron también a los humanos a la Luna, y próximamente nos llevarán a Marte, estas parábolas. Pues resulta que en el siglo XIX,
un francés, Pierre Boincel, que tiene un nombre también así de ir al baño, 1837, ya digo, resolvió este problema y demostró que no se podía resolver con regla y compás. Lo demostró, ya no hay duda, demostró que esto era imposible. Y cuando algo es imposible, en matemática ya queda resuelto para siempre, se pone en cuadraditos, se colorea y dices, no tiene solución este problema. Fin de la historia. Resulta que este hombre se murió con menos de 34 años. Se murió en 1848. Ya digo, yo tengo 34. Se murió antes. Así que fíjate que bien aprovecho el tiempo. Yo no sé. Sí. Qué mal llevado. Muy mal llevado. Pero ¿te queda algún problema así de la antigua Grecia por resolver? Igual te queda alguno. No. Los tres clásicos están todos resueltos. Quiere decir, resueltos en el mal sentido, porque ninguno de los tres problemas clásicos tenía solución con regla y compás. Ni la cuadratura del círculo, ni la duplicación del cubo. Y el tercer problema es la trisección del ángulo. Un ángulo, dividirlo en tres partes iguales, no se puede hacer con regla y compás. Pero sin regla y compás, las tres cosas se pueden hacer. Que eso ha quedado un poco en el remanente de la gente. Vale. Ya digo, la cuadratura del círculo. Ándala, no vayas a hacer la cuadratura del círculo. Sí se puede hacer, señor, pero sin regla y compás. Y con la reglita esta que nunca usábamos, que era así media luna, el transpondedor de ángulos. Transportador. Transportador. Hombre, sí. Con eso sí se puede, ¿no? Con eso no sí se puede, pero claro, eso no es solamente una regla. Es una regla con un, como dices, un medidor de ángulos, y ahí ya estás haciendo. Ahí sí que se pueden hacer incluso parábolas. Pero sin embargo, ya esa digo, la usaba para hacer el logo de Risi, de las galletas Risi. Yo hacía así media tal y otra media tal, entonces me quedaba un logo de Risi estupendo con esa regla. Qué bonito, es difícil, claro, ¿eh? Yo el de Nike nunca me salía. El de Nike nunca me salía el de Nike. Santi García Cremades, que hasta la semana que viene, majo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao, adiós. Adiós.